Una persona normal, gracias por ser un trastornado. Una persona normal hace rato que no tenía escuchando. Ahí en el centro del área, el arquero que hace el bote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Vino al centro. Déjame ver, a ver quién fue el que primero le dio la pelota. El arquero, en una gran atajada, pero dejando un rebote muy fácil. Dejando un rebote muy fácil. No sé si no fue Cavani, en definitiva, que terminó metiendo. Centro de Valverde. No, Cavani fue el cabezazo. Rebota la pelota. Y entre Vecino y Jiménez. ¿Qué es lo que fue Jiménez? ¿Qué es lo que fue Jiménez? El que, en definitiva, terminó empujándola contra el fondo del arco. Uruguay le gana a México en esta noche accidentadísima. A 10 minutos de la medianoche, aquí en el Río de la Plata. Le gana en Fénix, que no sé qué hora será, seguramente más temprano. 1-0, se lo autoadjudica Vecino. No vi bien, pero me pareció que en definitiva la terminó empujando fue Jiménez. No sé cómo la viste vos, Kioto. La cuestión es que Uruguay, sin despeinarse prácticamente, sin esforzarse, le gana a los 35 el primer tiempo 1-0 a México. Kioto, dale. Ya se metió en la meta, dice mi canción, y bueno, Dios así, no importa quién la metió, la Sí, metió que entró, sí, sí. Uruguay, hablábamos de que si Uruguay quería, le hacía bueno a los mexicanos, la defensa estaba haciendo cambios ahí para la bandera nuestra, y bueno, nada, por suerte, se vuelve el Uruguay en una transmisión al final, pero con la victoria se le quedó a nosotros, carajo. Sí, vamos. Gran centro de Valverde a la cabeza de Cavani. Cavani, sí, Cavani cabecea bien. Es más, es una gran atajada del arquero, porque lo agarra medio como Acá te duele ahí mucho, está, arrancó el segundo tiempo, se viene el peliste por la derecha, centro al área, está Cavani, gol, 15 segundos, a los 15 segundos, gol, uruguayo, Cavani que necesitaba el gol. Con la celeste puesta hacía rato, Cavani recogió el centro de Pelistri, que pudo escapar esta vez por la derecha, metió el centro atrás y Cavani solo, a la altura del punto del penal, se acomodó, la acarició con la derecha y la mandó contra el fondo del arco. Uruguay le gana 2-0 a México, quieto. Qué golazo, qué jugada de Uruguay, Gran qué corrida bien de Pelistri, ¿eh? Pelistri para esa, le agarraron, lo quisieron agarrar, se lo prendió el mexicano, no pudo, qué bien también la cobertura que hace Vecino, para dejarlo a Cavani solo de cara al gol, y golazo de Cavani que siguió bárbaro, así que un golazo de Uruguay, sí, golazo, golazo. 15 segundos, Golazo, 15 segundos, increíble, sí, qué bien 15 Pelistri, vuelve a segundos. dar. Se viene la repetición, ¿cómo gana la coreada Pelistri contra los dos? Allá que le estaban agarrando los dos y después el otro que se le tira y dónde le puede ganar, ¿eh? Sí, ahora viene México, centro al área. Suárez que devuelve con golpe de cabeza. Toma la pelota Arteaga que amaga meter el centro, la termina tocando cortita contra el área para Corona. Marca bien Fau. Marcaba bien primero Jiménez. Después había Fau sobre Suárez. Tiro libre para Uruguay en su propia área. Que va a levantar seguramente Sergio Rochet. Sí, un golazo, la verdad. Gran corrida. Golazo. Creo, a mí se me congeló la imagen. Creo que Cavani saca del medio. Y no sé si no la juega directamente para Pelistri, porque la verdad para que sea tan rápida la jugada. O por ahí creo que la jugó para atrás y ese que No, la. no, no, no. Arranca con Vecino la jugada. Vecino se la Ah, pasa a Pelistri. ahí Hacen está. como una pareja. Bueno, Y yo bueno, esa está. parte no la vi porque se me congeló la imagen. Pero muy buena jugada Uruguay, muy buena jugada Uruguay, la verdad. Pará, que me están pasando repetición del primer tiempo los hijos de puta. ¡Ay, sacámela, hijo de puta! Buah, no te lo puedo creer. Cavani de nuevo, ¡gol! ¡Uruguayo! Edinson Cavani, no lo vi. No te lo puedo creer. Pero pará, esta vez no fue que se trabó. ¿Sabés lo que pusieron? Me pusieron. ¿Viste la jugada que le pegó con las chancletas al mexicano en el primer tiempo? Me pusieron la jugada esa, los hijos de mil puta.
Bueno, yo le di un golazo, Alberto. Mirá la repetición, un golazo. Bueno. Golazo, yo no te puedo, golazo, lo único que me faltaba era esto. Estos mexicanos tienen menos fútbol que el canal rural, hijo de puta. Golazo, Uruguay. Bueno, pelotazo contra la derecha. Ah, bueno. Me están pasando la repetición y se me corta. Se me corta la imagen. No quieren que vea el gol, hijo de puta. No me dejan ver el gol. No, es increíble. Ni la repetición me dejan ver. El Ace Uruguay en tres pases, Alberto. Pase para Matías Suárez, con la derecha, la pinta de primera, el medio para Cavani, siempre le pega de primera. En tres pases, Uruguay quedó y gol. Sí, y bueno. Uruguay le gana 3-0. Decir que es un partido amistoso. Porque me llega a pasar esto en el Mundial y sabés el quilombo que armo, ¿no? Sabés el quilombo que armo, ¿no? Uruguay ganó 3-0, un golazo, según mi amigo, compañero Quieto, de Cavani, el tercero, que no vi absolutamente nada, porque cuando me están pasando la repetición, me ponen un gol, una jugada de mierda del primer tiempo. Ahora viene la pelota contra el área, afuera, ataca México, ¿eh? Afuera, se vuelve a trabar, nada, es imposible. No me van a dejar ver el partido, evidentemente. No me lo van a dejar ver el partido. Veníamos bien. Ahí voy a ver algunos de los consejos de los amigos. Voy a cambiar de página, a ver qué onda.